La organización Artículo 19 emitió una alerta este viernes 21 de mayo debido a que reporteros han sido víctimas de ataques físicos y verbales, así como bloqueos informativos, por parte del equipo de campaña de Claudia Rivera Vivanco. La candidata busca la reelección como alcaldesa de la capital de Puebla, con la postulación de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y del Trabajo, PT. Tras documentar con imágenes, videos, así como con los testimonios de los involucrados, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, dio cuenta que tres comunicadores fueron agredidos por brigadistas de la candidata el domingo 16 de mayo cuando realizaban una cobertura en La Margarita y Amalucan en la ciudad de Puebla. En primer momento, Leobardo Rodríguez, candidato a regidor en la planilla de Rivera Vivanco y exsecretario de Administración del municipio, ordenó a brigadistas impedir que los reporteros Cirilo Calderón de MTP Noticia, Osvaldo Macuil de Almanaque y José Campos de Diario Cambio se acercaran a la candidata cuando repartía volantes en el crucero de La Margarita y Boulevard Fidel Velázquez. Los ánimos se calentaron cuando unas señoras que viajaban en una combi corrieron del lugar a Rivera Vivanco y no quisieron escuchar sus propuestas, hecho que documentaron los reporteros que estaban en el lugar, lo que derivó que los brigadistas que acompañaban a la morenista se molestaran y empezaran a intimidar a los representantes de la prensa. A Osvaldo Macuil lo encapsularon entre 8 a 10 brigadistas para que dejara de documentar mientras intentaban arrebatarle el teléfono y lo corrían del lugar. Lo mismo pasó con Cirilo Calderón, a quien, minutos más tarde, una persona lo golpeó en la cara y le tiró los lentes cuando el reportero buscaba entrevistar a un comerciante que estaba enojado con el equipo de campaña de la candidata que empujaron su puesto. Los brigadistas también llegaron a empujar al reportero José Campos y le dieron una especie de tacleada para sacarlo del lugar, pero él se mantuvo grabando. Ese mismo día, horas después, a las 4 de la tarde horas, la misma candidata acudió a otro evento en Amalucan, donde de nueva cuenta, los reporteros sufrieron bloqueo informativo. Los brigadistas formaron vallas humanas para evitar la cobertura. Asimismo, los profesionales de los medios fueron víctimas de actos de intimidación. Cuando llegaron, personal del equipo de campaña de la candidata comenzó a tomarles fotos. Aproximadamente a las 4:50 de la tarde horas llegó el hermano de la candidata, David Rivera Vivanco, quien también tomó fotos de los reporteros. Cuando la candidata llegó, aproximadamente a las 5:20 de la tarde horas, las personas brigadistas formaron una valla humana para que no se acercaran los medios, y cuando la candidata comenzó a dar un discurso y los reporteros comenzaron a grabar, dos mujeres y un hombre vestidos de civil comenzaron a grabarlos en todo momento. Ese mismo día, en un comunicado de prensa, el equipo de campaña se deslindó de las agresiones e incluso los criminalizó al asegurar que algunos medios eligieron conducirse como organizaciones políticas y que realizar este tipo de coberturas ponía en riesgo tanto a los comunicadores como a la candidata.